Héctor Juste parla de partit fonamental contra el Girona. Una victòria som moix per acomiadar l'any, si pot ser, fora de la zona de descens. És un partit fonamental, irnos bien, cerrar l'any bien y luego afrontar esos 15 días sin fútbol un poco más calmado y sobre todo para la afición, ¿no? Una afició que poc esperava arribar a Nadal tan a baix a la classificació. L'objectiu a l'estiu tenia 6 lletres i es deia ascens. Para todo era otro objetivo, ¿no? Creo que tanto cuerpo técnico, jugadores, firmamos aquí para estar en otra posición. El capital s'elevou per moderar el discurs. A ver, tiempo hay, mientras queden puntos hay. Pero bueno, yo personalmente estoy un poco cansado de y si ganamos y si tal. Insisto, no voy a perder fuerza en hablar de hipótesis. La recepta de Juste passa per una sèrie de paraules que el migcampista recita de memòria. Me exijo más, como a todos, ¿no? Y luego pedir, solo se puede pedir implicación, trabajo, actitud, ganas. Juste ha confirmat que el vestidor no sap qui serà l'entrenador a partir de dissabte. A día de hoy es Pepe Galvez. Centrarnos en el hoy. Tot i la incertesa en Galvez i missatges com aquest d'Us Classen de dimarts passat al dinar de veterans. En los resultados estamos en descenso. Futbolísticamente nuestro equipo pertenece a los dos mejores de la liga. Juste valora positivament el paper optimista del president. Como todo, él quiere ascender y por supuesto que supongo que se exige más y no exige más y bueno, no está mal que encuentre el lado positivo. El capità acaba l'entrevista amb els millors desitjos i una nota d'humor. Y luego espero que todos pasen una fiesta buena, que vaya todo bien y que la gente se cuide un poco con los turrones y los polvorones.